y otros temas, saludar al querido Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, gran amigo de Sin Censura, socio precisamente editorial de contenidos con este espacio libre como el viento, desde otro espacio libre como el viento como lo es Sin Línea MX. Querido Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi hermano, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo. Saludos. A todos. Un saludo Oye, a todos. Déjame saludar también al Sensei, al escritor, analista y amigo de esta familia sin censura miembro de esta familia sin censura Ramiro Padilla atondo eh, ofreciendo tan eh, ofreciéndote una disculpa por no haber podido llegar a nuestra cita de ayer por la noche en sin censura nocturno querido eh, Ramiro te mando un abrazo cómo estás un saludo a todos y, este, y esperemos que vaya a lo mejor obviamente lo que dijo Ricardo Rafael de Ernesto pues Laclau de Ernesto Laclos. buenísimo buenísimo Deberían, todo el mundo debería de leer esta este libro de hegemonía, hegemonía y estrategia socialista, de Ernesto Laclau. De verdad, qué que, que buen, que buen artículo. ¿eh? Sí, la verdad que me sorprende la honestidad. Si así fuera siempre, Ricardo Rafael, otro gallo nos cantara, pero, pero pues no. Eh, mi querido Eric Gutiérrez, ¿cómo ves a este López Obradorismo que repudia a los Ricardo Monreal y su séquito de aplaudidores y que sale a las calles? y que ya no se queda callado y que no se queda de brazos cruzados. Me gustó mucho estar leyéndote en redes sociales antes, durante y después de la marcha. Dame tus opiniones, tus comentarios, mi querido Eric. Bueno, mira, este, definitivamente la, la, la marcha del tigre sí fue, entre otras cosas, además de un festejo fue una demostración de, de, de músculo. Y es que eh, y, y la, la descalificación que hace la, 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 la oposición sobre la marcha es muy entendible porque no acaban de entender lo que pasó. Y, y lo vemos en sus respuestas. Nos damos cuenta que ellos están, están este, eh, eh, hablando de, de acarreados, están hablando de culto a la personalidad, están hablando... De, 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 de todos esos eh, esquemas que es lo único que ellos conocen no se pueden explicar de otra manera el, 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 el la masiva manera la masiva muestra de afecto que le, que le damos a, a, a López Obrador porque no acaban de entender que López Obrador no es él si no es lo que representa y representa al pueblo, representa a la gente, representa todo lo que hemos nosotros luchado durante tantas y tantas décadas. Entonces es eh, él personifica nuestra lucha y personifica lo que nosotros lo que nosotros estábamos buscando. Pero ellos no lo entienden porque la única manera en que pueden ellos lograr una concentración de este tamaño o de este tipo sería mediante el acarreo y mediante las dádivas y me, mediante los programas este clientelares que, que como los que usan en el estado de México y son clientelares, eso sí, porque este lo otorgan eh, mediante eh, grupos de, 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 de organización, eh, con, con, y, y, y si tú no me apoyas, no te lo doy, y si, y si no vas a la marcha te lo quito, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta, por ejemplo, que los programas sociales del gobierno federal están, están plasmados en la Constitución y son para todos y, so, y son irremovibles. No hay manera de utilizarlos clientelarmente y eso es lo que, les, lo, lo que les molesta. Entonces, como no entienden la nueva dinámica política, entonces tienen que recurrir a lo único que ellos conocen, que es el acarreo, ¿verdad? Entonces, este, y como me, me gustó mucho el artículo que, que leíste de Ricardo Rafael, porque. Eh, eh, es exactamente eso y, y, y los que piensan que, que a, las, a, la, a la salida de, de, de la presidencia de lópez obrador cuando se retire, se acaba el obradorismo, tampoco han entendido que lo que ha hecho este gobierno es regresarnos el poder al pueblo. sí, que nosotros volvamos a tomar el, el, el poder en nuestras manos y que entonces en, en, los, en, los siguientes, este, en las siguientes presidencias nosotros, el pueblo, somos los que decidimos. El camino y el, y el, el más bien el, 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 el cómo se lleve el camino que ya está trazado, verdad? Entonces, este ahora sí que el, el los siguientes el siguiente presidente lo que tiene que hacer es seguir lo que nosotros le estamos indicando. Eso tampoco lo entienden porque están acostumbrados al presidencialismo eh, 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 todopoderoso. ¿Verdad? Y creen que, que, que el movimiento obradorista se termina con, con López Obrador y no es así. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos el poder en nuestras manos y tenemos los, los medios para ejercerlo. Entonces, este, simplemente no entienden que no entienden. Ese es el final del camino. Oye, por cierto, también me quiero disculpar contigo, Eric. Eh, no había visto en la agenda que estabas para acompañarnos ayer en Sin Censura Nocturno. Les ofrezco una disculpa. Eh, por no. cierto, hoy. Debido a muchas de las reuniones que tengo, tú lo sabes, te lo he comentado, por este proyecto que queremos echar a andar de Sin Censura 24 horas, hoy mmm, toma la batuta, los controles, la conducción, el maestro Jaime Hernández en Sin Censura Nocturno, a quien le agradezco siempre que le esté poniendo pecho a las balas, porque hay reuniones con inversionistas, eh, amigos que, que tenemos para ir, pues sembrando y avanzando en este proyecto, nada más le quiero ser lo suficientemente transparente y pedirle su respaldo, porque cuando no está su servidor y está Toño conduciendo, no significa que uno se está rascando la panza, es que uno anda en 20 mil cosas, o cuando está el maestro Jaime Hernández o cuando está Manuel Pedrero, es precisamente por esa misma razón. Bueno, ya me disculpé con los dos, voy contigo y tus opiniones, mi querido Sensei Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo viste a la distancia la marcha? ¿Y cómo ves a estos que se tienen que untar vaselina continuamente por el ardor en el que te conté? De, de los, en los sistemas políticos, sobre todo en el sistema político que existía en México, de, abreva, de, del, eh, abreva de, de, un, de una sola narrativa, ¿no? una narrativa este, eh, hegemónica, digamos. Entonces, la construcción de una narrativa hegemónica tiene que ver, obviamente, con, con este con el control de los medios de comunicación y que estos medios de comunicación repitan el Evangelio que se hacía, que se trabajó durante tantos años en México. Hay que recordar, eh, Jesús Lemus lo menciona en, en Jaque Mate a, a Peña Nieto y su imperio de corrupción, que se, había una partida donde se le dedicaron cerca de 60 mil millones de pesos a medios de comunicación en el sexenio Peña Nieto, para, por, por citar un ejemplo, y que eso, esos 60 mil millones de pesos servían para instalar una narrativa hegemónica. En el caso de Peña Nieto, pues se va como... El presidente peor evaluado en la historia de nuestro país. Y en contraparte, o en contraparte pues tenemos un presidente que es fortísimo a través de los medios alternativos. Y estos medios alternativos, como los que bien representa a Eric en Sin Línea, como bien representas tú, como representamos todos como parte de un equipo que, que hablamos sí. sin censura, obviamente, eh, estamos ante, ante una perspectiva histórica en la cual, como bien decía Eric, eh, pues somos nosotros los que decidimos. Hay, hay que ver. Porque tiene mucho que ver, ahorita lo que decía el, el, el maestro Paco Cruz, con el asunto, por ejemplo, del fútbol. Ya no sirve el fútbol como, como distracción, ya no sirve como máquina, la televisión como máquina de distracción masiva. Entonces, ahora obviamente, eh, los estamos viendo anoche en el programa de Rafa Herrera el, el tema de las declaraciones de, de Oligar Camín y, y del hijo de Putla, eh, eh, Jorge Castañeda, estamos viendo, y cómo decían, no, la marcha fue un fracaso. No, la marcha, qué horror. Es en, en la, como le dice el Rafa, es la hora de orinar, ¿no? Este, O sea, sacaron puras pendejadas. Sacaron puras pendejadas. Y, y, y yo te este, decía, es que es impresionante que a estas alturas del partido, eh, la intelectualidad mexicana y todas las revistas que, que en su momento fueron hegemónicas y cuyo mayor tiraje lo compraba el Estado y se iban a empolvar a las bibliotecas porque... Se les olvidó a los intelectuales mexicanos, que, que la mayoría de los mexicanos no lee y menos contenido de sus revistas. Se les olvidó de que, de que no, vamos, estamos en un proceso de maduración política, los mexicanos. Ya no nos puedes mentir, no nos puedes mentir porque la gente está mucho más informada y a través de otros medios. Entonces cuando ellos salen a decir, a decir sus medias verdades y, y obviamente y a mentir descaradamente diciendo que, que, que no, que no fue así y sobre todo que es la parte más importante y que tenemos que decirlo con todas sus, sus letras sobre todo que nos digan que los mexicanos somos unos pendejos y que nos durante estos cuatro años durante estos cuatro años nos hayan pendejeado y nos hayan dicho a mí me han dicho si me ha actualizado pendejo chairo este nos hayan dicho de todos negándonos la categoría de participar en el discurso público a la mayoría de los mexicanos y cuando tú le niegas a alguien que sabe de qué está hablando la categoría de interlocutor válido, o sea, nosotros desde los medios alternativos que nos dicen, ustedes no tienen derecho a opinar, ustedes medios alternativos, ustedes que no reciben cantidades ingentes de recursos desde, desde el gobierno, ustedes no tienen derecho a opinar, pero oh, sorpresa, así como sin línea, así como sin censura, así como los periodistas, así como todos, eh, nos hemos convertido sin querer, queriendo, como dije, dicen ahí, este, en, 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 en líderes de opinión. Y entonces el que ellos vengan con estos elementos para juzgar la realidad es que es, es como decir que regresemos a la televisión en blanco y negro cuando ya tenemos 8K o 4K, ¿no? Entonces ese es el problema con la intelectualidad mexicana que perdió su lugar en la historia terriblemente y ahora intentan a base de mentiras recuperarlo y no va a suceder, Vicente, porque el país volteó hacia otro lado, ¿no? Así es, y, y ya que estás hablando de personajes, de líderes de opinión, Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a meterle un raspón a Carmen Aristegui y al periódico Reforma, al Pasquín Inmundo. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera hacer esta referencia que es durísima para esos en los medios corporativos, en los medios tradicionales, aunque esos sean los que critican a los youtuberos, que creo que está claro, somos infinitamente más honestos, apegados a la verdad, aunque sea nuestra verdad, que aquellos. Vea y escuche. Es cosa de que hagan investigaciones, de quienes promovieron esto. El Reforma, Carmen Aristegui, porque era la sociedad civil. Entonces, eh, al final, los miembros de estos organismos quedaron atrapados por los mismos intereses creados. No hubo ningún cambio. Y una vez me toca proponer a... Un miembro del consejo del IFETEL. Y veo, pues no conozco a nadie. Ah, pero ahora les voy a platicar algo sobre los consejeros del INE, porque eso todavía está peor. este Y veo, entonces les pregunto a al de comunicaciones, al sector de comunicaciones, de economía. ¿Qué opinión tienen? Porque yo no conozco a nadie. ¿A quién proponemos? Y me dicen, no, pues este tiene... Y apenas estaban saliendo del, del despacho. No sé por qué. Y ya como a la hora, hora y media, dos horas, me mandan a decir. Eh, un grupo económico de que no estaban de acuerdo con la propuesta porque ese señor trabajaba o estaba al servicio de otro grupo económico entonces ¿qué hago? si no conozco a nadie bueno le digo al consejero jurídico, analiza a ver quién sacó la mejor calificación, porque se supone que el Banco de México, el Inegi, son los que hacen la selección. A ver quién sacó el primer lugar. y resultó de que pues no era el que yo estaba proponiendo, ¿sí? entonces dije, este, cuando menos, pues sacó primer lugar. ¿no? Me entero que ya había sacado el primer lugar en otras eh, selecciones, en otros procesos de selección, pero que sacar a primer lugar todo era una simulación bueno pues ahí están las declaraciones del presidente andrés manuel lópez obrador eric gutiérrez es como si nosotros nos pusiéramos a respaldar candidaturas eh, así abiertamente como el presidente dice que promovían a, la organización, a las organizaciones civiles desde espacios como Aristegui, como el periódico Reforma. Y creo que lo que nos hace falta es quitarnos las máscaras y serles honestos a nuestras audiencias. Porque yo pregunto, en serio, lo pregunto sinceramente. ¿En el periódico Reforma o en Aristegui Noticias harán cobertura crítica? de los gastos de Lorenzo Córdoba, por ejemplo, que, se, que, que critica mucho a los espacios, seguramente como sin censura o como sin línea, porque ya ves que se, se quejó hace unos días de que eh, estamos alabando a un gobierno que busca erosionar la democracia. Mi querido Eric, ¿cómo ves las declaraciones del presidente en torno a lo que estamos eh, todos los días opinando desde nuestras trincheras? Bueno, mira, este, en primer lugar, la, el, el, el que Aristegui, y Reforma y todos ellos, que la, que la, la, la mal llamada sociedad civil este, promoviera el, el gobierno alterno que crearon, no me sorprende por, eh, porque, bueno, pues estaban al servicio de, ¿verdad? Y, este, y están, eh, no, no acaban de entender que ya, ya terminó la época en que eran la voz única, la, la, la comunicación unidireccional. Entonces, no, no, no me sorprende, me, me sorprende que, que eh, tanta gente ha, a, a, que ha creído en, en, en Carmen Aristegui, que todavía no se da cuenta que ya, se, ya de plano se quitó la máscara, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la, eh, eh, la manera de seleccionar, eh, almaron, almaron todo un tinglado muy bien armado para este, crear un gobierno alterno y además, poner a la gente que ellos creían que, 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 que debía estar ahí para proteger sus intereses. entonces, lo, lo estamos viendo como tramposamente al que queda en primer lugar para lifetel lo tenían, lo tenían relegado porque no era el que les convenía. entonces, este, todo, todo esto es, es, es un golpe. no solamente, a, 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 digo, es, es un golpe a todo el sistema que armaron para, este, para mantener Siempre y bajo cualquier circunstancia el control de, 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 de los recursos finalmente, ¿no? Entonces, este, pues creo que creo que, que, que desarticular todo esto no creo que le dé tiempo a López Obrador. Sin embargo, es una tarea que, que, que debe ser permanente y que debemos continuar porque este, definitivamente es algo eh, que debemos desmantelar por completo todo este, todo este gobierno alterno que crearon el IFET, la COFESE, eh, el INE, este, y todas estas este, estructuras, estructuras este, que, que, que limitan la capacidad del gobierno para, para actuar, que por ejemplo es una de las limitaciones más grandes que ha tenido el presidente López Obrador para eh, llevar Internet este, a, a, a todo el país. Este y, y, y que, sea, que sea apoyado, soportado e impulsado por gente como Carmen Aristegui pues es, es lógico porque bueno pues es, es, es su principal fuente de, 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 de ingresos era el, el gobierno federal ¿no? entonces yo creo que por ahí va todo esto se me ocurrió la frase que uso eh, seguido aquí en Sin Censura que faltó ahí de no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados precisamente por lo que han venido haciendo los medios tradicionales, los medios corporativos de ir posicionando personajes, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Creo que más claro, más claro nunca antes lo de no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, pues cómo, con qué cara, dice Carmen Aristigui, créanme a mí, o con qué cara sale el, el periódico Reforma a decir que son dueños de la verdad absoluta, no más. Sociedad civil SADCB debería llamarse, ¿no? No sé si se ha registrado Claudio X González el nombre de Sociedad civil SADCB porque no representan a la sociedad civil, representan sus intereses o, o podríamos este, eh, eh, escoger una variante, una variante de, de eso, ¿no? Es, es digamos, eh, sociedad, eh, sociedad civil sin chayote porque sin recursos del Estado se están pudriendo todos, es, es un problema. el el, el, el síndrome de abstinencia al chayote, el síndrome de abstinencia a, 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 los, a los recursos públicos les está, les, les está costando muchísimo. Hay que recordar que había toda una junta de malandros que se llaman empresarios, que se dedicaban a, 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 a ser rentistas del Estado, porque eso es esa es la palabra correcta. Eran rentistas, no empresarios. Entonces, cuando tú eres rentista y no, y no produces nada de valor agregado, yo decía, yo también me preguntaba, ¿no? Muchas veces... Este, ¿Qué pasaría si todo el mundo ganara 20 mil pesos al mes en México? No habría empresarios que tuvieran una fortuna de 2 o 3 mil millones de dólares. Habría empresarios que tendrían una fortuna de 30, 40, 50 mil millones de dólares, o sea, 10 veces. ¿Por qué? Porque obviamente eh, en la circunstancia esta sería de, de que pues, todo el mundo se beneficia de que la, la, la derrama económica se reparta desde la base. Pero estos idiotas no han entendido de qué se trata el asunto. Entonces, esta clase empresarial mexicana en su, en su inmensa mayoría y estos cuates, el Nini Mayor que es Nini Mayor, es, es, es Claudio X. González, porque ni es inteligente, eh, ni propone ni madres, pero es, es bueno para andar haciendo grilla como hacen grilla o sea, son bastante medianitos, de medianitos a mediocres él, y la clase intelectual y, y, y la clase política y Diego Fernández de Ceballos el, el tarado de Krill eh, todos ellos los que tal el saco de pus este, por ejemplo, a las Raki que se, las, que se las dio de publicista este, se las dio de publicista eh, de, de quién fue, de Madrazo y de Montiel, digo, ¿qué mérito puede tener eso? O sea, ahorita hablando en términos futboleros, es como, si, como si, te, si, si te pagaran millonadas por tirarle penaltis a una portería sin portero, ¿qué es lo que hacía pinche Larraqui? de ahí sacó su dinero, entonces, pues entendemos que estos cuates de la sociedad civil tienen de sociedad civil lo que yo tengo agreñudo mi querido Vicente. Miren eh, vamos a antes de la una de la tarde, estoy pensando cerrar la transmisión, mi querido Eric, mi querido Sensei, porque a la una empieza el partido de la Selección Mexicana de Fútbol. Pero quiero rescatar algo que circula desde Qatar. Señoras y señores, grábeme, don David. Este es el video que Loret de Mola no quiere que usted. Vea. Este es un video que circula en redes sociales que exhibe cómo está Loret de Mola, acompañado por quien aparentemente es Miguel Alonso Lamendi. La mano derecha de Silvano Aureoles, cuando era gobernador de Michoacán. ¿Se acuerdan que básicamente Lamendi decía: Yo ni conozco a Broso o a Loret? Y yo pregunto si son tan amigos, si esta amistad que los lleva a Qatar se tradujo o no, yo creo que sí, en el dinero que ha movido a Latinus para el golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y sabe por qué? Porque este personaje, Miguel Alonso Olamendi, se esconde, ahí está, mire, con la flechita nos, la, nos lo está mostrando. Don David se esconde detrás de Carlos Loret de Mola de los montajes. ¿Por qué se esconde? ¿Qué hay que esconder? ¿O, o, o por qué se preocuparían estos personajes de, de, lo, de que los veamos juntos? De hecho, el maestro Luis Guillermo Hernández ya publicó en redes sociales también una opinión que me parece devastadora. No sé si tengas por ahí el tuit, mi querido. Eh, mi querido David, que es devastador. Chayote en Michoacano, dice. Miguel Alonso Olamendi, ex secretario particular de Silvano Aureoles. Y dicen, dicen, escribe Luis Guillermo Hernández con todo el sarcasmo del mundo, también su prestanombres de viaje en Qatar con Carlos Doret de Mola y Broso. Alonso Olamendi financia Latinus y es hijo de Alonso Raya y Patricia Olamendi. Y este es el video casi casi accidental que circula desde Qatar en redes sociales y que exhibe a Carlos Doré de Mola. Échamelo, mi querido David. Chávez. ¡Eh! Un saludito, Lau Chávez. Saludos, Lau Chávez. ¿Qué onda, con tu pinche madre? Vente, perro, vente. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Nada más porque está Laura de Mola, no te parto tu madre, ¿eh? Nada más porque está él, no te empino. eh, ¿Eh? nada más porque está él, cabrón. Podemos mediarlo como un debate civilizado. Okay. Saliendo eh. al desierto, saliendo al desierto. Y pues así, por razones hasta de risa, es que exhiben a este personaje ahí detrás de Carlos Loret de Mola. Que alguien me explique, diría con uno de sus personajes, eh, Eugenio Derbés. Eh, ¿Relaciones inconfesables, mi querido Eric Gutiérrez? ¿O por qué se esconderá este señor Olamendi detrás de Carlos Loret de Mola mientras grababan este video? Ahora, yo pregunto porque me escribe un amigo desde Qatar. Ojo con lo que le voy a decir. ¿Por qué Carlos Loret de Mola está presuntamente acreditado por el periódico El Universal y no está haciendo trabajo para El Universal sino para Latinos? ¿Hay también complicidad entre el periódico El Universal para que Latinos desde allá haga sus cochinadas? Todo está muy turbio, insisto, la acreditación para de prensa que trae Carlos Loret de Mola es del periódico El Universal. ¿Y por qué está acreditado como periodista Carlos Loret de Mola de este periódico si no está haciendo trabajo trabajo periodístico para el medio? ¿Será que hay un eje Latinus eh, Aureoles, el universal. Nunca antes lo había tenido tan claro. Ceci Vega que me escribe, todo es dinero. Eje Latinus, Michoacán, el universal. Muy interesante. Todo por un video en el que se están peleando, no sé ni por qué, y Loret de Mola intenta mediar, y atrás de Loret de Mola, detrás de, lo, de los montajes, se esconde este cabrón de Olamendi. Sorpresas te da la vida, sorpresas te da la vida. Mi querido Eric Gutiérrez, o soy muy exagerado, muy amarillista, o, o soy demasiado mal pensado. Mira, este, las relaciones de, de, de complicidad que hay entre, entre los medios este, tradicionales son, son bien sabidas, ¿no? O sea, vemos como, como este, personajes. De, de imagen y de, y de eh, milenio y cosas así, van y opinan en, en Televisa, ¿verdad? Vemos cómo se intercambian en, de, entre ellos su, 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 sus opiniones, lo cual es válido, ¿no? O sea, se, se vale. Ahora, lo que no se vale es de que ellos lo niegan. Ellos niegan que, que, que hay un nado sincronizado entre ellos, ellos niegan que hay, que hay un, un, una, una relación. ¿Verdad? Eh, cuando puede ser bien transparente, como lo que hacemos tú y yo, Vicente, que, que, que nos compartimos información nos, y lo decimos porque es válido, ¿verdad? Sin embargo, ellos lo tratan de ocultar porque saben, saben que eh, eh, están haciendo algo malo. Ahora, respecto a, a, a lo de Olimendi y, 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 y Loret, bueno, pues este, se tenía que esconder, el, el chaparro ese se tenía que esconder porque hay que recordar que él negó calderón, calderónicamente que tenía una relación de, 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 de complicidad con, con, con Carlos Loret, hasta negó conocerlo, ¿no? Entonces, y que estén juntos y que, y que sigan juntos y que haya esa relación tan estrecha como para irse de viaje a, 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 a Qatar, es lógico si lo vemos que si vemos que Oliven que es la relación directa entre Aureoles y, y Loretta, o sea, él es, él es el que conecta los puntos. Y Aureoles está queriendo, este, está pretendiendo obtener la, la candidatura de la, del, del, del vapor México, ¿verdad? Para, para, la, para la presidencia, cosa que dudo mucho, pero sin embargo él está haciendo su luchita, ¿verdad? Porque lo que en realidad quiere es... Eh, eh, alguna diputación, a, a, algo que lo proteja. Pero este, es evidente que en las próximas semanas vamos a estar viendo eh, eh, las porras desde Latinos para Aureoles, creo yo. Pues ahí está una extraña, no sé, reacción, por llamarlo de alguna manera, de Olamendi, quien en su momento, también hay que decirlo, en su momento, eh, este personaje fue funcionario del gobierno de Felipe Calderón. ¿eh? Eh, entre 2009 y 2012, Olamendi trabajó para el gobierno de Felipe Calderón como tercer secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde Washington. Y hay que decirlo, al, al César lo que es del César. Eh, recuerdo que fue Julio Cerroa, quien no es santo de mi devoción, ustedes saben que hemos tenido muchos choques, pero fue Julio Cerroa el que dijo que Miguel Olamendi era dueño o financiador de Latinus y que en su momento cuando fue exhibido canceló su cuenta de Twitter. El que fuera funcionario en el gobierno de Felipe Calderón también fue secretario particular del en ese entonces gobernador Silvano Aureoles. Eh, pero bueno, nada más para que quede claro de qué nivel los personajes y solamente para que podamos tener una idea de por qué se escondió cuando se vio grabado, se escondió detrás de Loret de Mola. Eh, decía mi nana que en paz descanse, que el que nada debe, nada teme, pero también decía que el miedo no anda en burro. ¿O cómo la ves tú, mi querido Ramiro, para cerrar? Pues yo lo veo este, como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? O sea, ves al cuate ahí escondido que le sale la cara del gato, cabrón, porque es un, al final de cuentas es un gato, ¿no? Eh, gato de, de, de intereses multinacionales, de, de, de intereses oscuros. Y pues es, y ahí está el otro también, o sea, hay, hay solamente algo peor que Televisa y Azteca y es Multimedios de Monterrey y, y los programas chafas que hacen por allá, ¿no? Es terrible. Y es, por ejemplo, ver al Adrián Marcelo con el Lorete es como si se juntaran la sífilis y la gonorrea, ¿no? Ambas son enfermedades de transmisión, es, es terrible. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Eh, obviamente sabemos cómo se ha manejado y, y cuando el Paquita Lalarraqui le pregunta al, al, madra, al madrazo eh, quién es el dueño de Latinos, y ya sabes el madrazo haciendo su cara de. Es que no me habían preguntado, si me hubieras preguntado te hubiera dicho que soy yo, dijo él. El, el madrazo que parece que siempre está aguantando un pedo el cabrón y obviamente este, eh, todos ellos pues han trabajado, hay que preguntarle a Roberto Madrazo hay que preguntarle a la Raki, ya, aunque ya salieron los patrocinadores de la Raki hay de que decirles sí, señores dejen de consumir a los patrocinadores de la Raki les hacemos un llamado para que sepan de qué lado más que a la iguana y, este, y decirles que obviamente así es, así se ha movido el capital así se ha movido el dinero de nuestros impuestos porque al final de, de cuentas el dinero con, con el que se financia la hay que recordar los contratos de Silvano Orioles, creo que fueron 4.500 millones de pesos que le dio a las empresas eh, relacionadas con Madrazo. Eh, hay que recordarles que ese dinero es de nuestros impuestos. O sea, básicamente nosotros le pagamos con nuestros impuestos las mentiras a Lourdes de Mola y al Albroso. Terrible, ¿no? Terrible cómo va? Han, se han triangulado el dinero a través de la historia. Y ya, ya habría que invitar a Roberto eh, eh, a Roberto Madrazo eh, eh, a que haga su declaración patrimonial, a ver cuánto dinero tiene, porque son cuates. O sea, vamos, Roberto Madrazo se gastó más en, en, en la elección de gobernador de Tabasco que, que Bill Clinton en Estados Unidos para su reelección como presidente, para que se den una idea, ¿no? Entonces, que no estén de payasos, que se dediquen a otra cosa. Le llamo yo acceso de tiempo libre a todos estos cuates que no tienen otra cosa que estar más que están chingando la borrega, mi querido Vicente, y que les vaya muy bien. <laughs> Oye, mi querido Ramiro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye? En tus esfuerzos, en tus trincheras, ¿por qué no cerramos aquí? Bueno, pues los invito a que se suscriban a mi canal, Ramiro Padilla Tondo. Ya vamos por los 13 mil suscriptores, ahí vamos. De vez en cuando me aparezco por mi canal y pues los invitamos este, las noches, por ahí de las diez y media, 11 de la noche hasta que el cuerpo aguante, con Rafa Herrera, con Enrique, con Julio, este, con mi querido Abel Ayala, que hace muy buenos análisis económicos. Los invitamos ahora a Chironomics por ahí de las 6, 7 de la tarde de mi canal Ramiro Payatondo, donde está Belle y el profe Francisco, que son buenísimos para hacer análisis económico en Chironomics a través de mi canal. Y, y hay que suscribirse al canal Valor Efectivo RP de mi querido Abel Ayala, para que vean qué clase de contenido se avienta mi compadre. Y pues ya saben, arroba Ilustrado, arroba Ramiro Tondo. Y la próxima semana, 9 de diciembre, estaré presentando Cantas un Facho aquí en mi ciudad natal, en Senada, Cantas un Facho en la biblioteca. Alfredo Cañas Mendoza, para toda la raza encenada que está chingue en chingue. No, nunca presentas aquí. Ya van dos veces que presento libros y no se parece a nadie para que no digan. Raza encenada, ahí está. Ahí está el, el cartel. Cartas un facho. Viernes 9 de diciembre, 5 de la tarde, en la Biblioteca Pública, atrás del Costco, Biblioteca Pública, Alfredo Cañas. Así que ahí estamos. Y un saludo, a Eric Gutiérrez. Un gusto compartir con él la mesa. Bueno, pues mi querido Ramiro, muchas gracias, como siempre. Eric, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a lo que están haciendo en Sin Línea MX y obviamente a seguirte también en redes, en redes sociales, hermano? Muchas gracias, sí, este, pues los invito a que se suscriban a nuestros canales de, de, de YouTube, Sin Línea MX y Sin Línea MX TV. Este, eh, tenemos bastante, bastante contenido interesante, no solamente de política, sino también de tecnología, salud, este, etcétera, negocios. Y este, también síganos en todas las redes. Estamos como Sin Línea MX, Facebook, Twitter, este, eh, Instagram, TikTok, en todos lados estamos. Y si gustan seguirnos también en, en, en mi Twitter personal, es erikisbac1. Y ahí los esperamos. Muy bien, pues te mando un abrazo y salúdanos a todos ahí en Sin Línea MX, querido Eric. Eh, gracias, mi querido Ramiro. Estamos al pendiente que pasen excelente, excelente día. Y por favor, prendan Sirios. Uh, uh, un saludo, uh, un saludo al doctor Arias, dile que le ha puesto la cabellera. Puesto la <laughs> cabellera <después. risa> bueno, cuídense, sale, gracias. No bueno, estamos a punto de despedirnos, pero no quiero olvidar esta...